presentamos. Del simbolismo a Caillou, siempre fuiste el último simbolista, Darkrai. Pechuga, viendo como por contar una experiencia dolorosa de su vida, aparecen los falsos simbolistas diciendo que fue lo mejor que les pasó en su adolescencia, que condena la lectura de Yofukashi. Te queremos, Pechuga. Ya que estamos confesando traumas, mi primer beso y toqueteo me lo dio mi niñera cuando tenía apenas 10 años. Yo a esa edad no sabía de nada y como era muy cercana nunca dije nada. Y en la secundaria serbia para decirle a los chicos, jaja, mira, me besó una de 24 teniendo 10. No te preocupes, Dark, mi guarra de 20 solo me utilizo para darle celos a Alex, al que si se folló fue Alex y subieron una foto a Facebook. Todo eso pasó cuando tenía 15. Darkrai EG. Enfrente de nosotros están nuestros sujetos de investigación. Mirándolos de esta manera, uno puede sentir que la juventud no tiene nada que ver con la edad. Darko, si tenemos dinero para donarte, entonces es porque hemos tenido una vida más o menos normal, con trabajo y desarrollo. No todos podemos ser streamers ricos y vírgenes como tú. También puedo ver a personas teniendo relaciones indecentes. ¿Indecentes? ¿Qué es eso? Koukun, el amor es una apuesta. Aquellos con decencia no pueden ganar. ¡Oh! ¡Joder, gracias! Obas, estás tratando de meterme en un fastidioso debate en contra de los golfos. ¡No a los golfos! ¿Acaso hay alguien que no sea así? Por supuesto, alguien tan solitario que simplemente busca un compañero para conversar. ¡Eso es lo más alejado del amor genuino! Ya fue suficiente. Estos ejemplos infinitamente improbables, pero teóricamente posibles, solo alargan la conversación. Solo céntrate en hablar sobre esos golfos de hoteles. Así que te gustan los temas eróticos. No es eso. Nah, antes de que digas eso, Koukun, imagina que nuestro golfo de hotel tiene éxito. Una relación sexual, eso de ninguna manera puede estar vinculado a un sentimiento romántico. Koukun, dijiste que eso era impuro, ¿verdad? Así es, eso dije. Ahora imagina que esos dos, debido a esa relación física, comienzan a reunirse una y otra vez. Un día ellos comienzan a pensar, realmente quiero salir con esa persona. Lo mismo que nosotros hemos hecho, ¿eh? ¿Por qué dices eso? Ya te lo he dicho, para nosotros chupar sangre es lo mismo que alimentarse y tener relaciones. De las tres necesidades básicas, eso concentra el significado de la comida y el sexo. Es una relación física indiscutible. Estaba fascinado, justo como ellos, muchas otras personas estaban inmersas en el amor. Por ejemplo, por lo que pude entender de Menjera-san, justo cuando había sido dejado por su novia, Seri-san apareció. La secuencia de momentos oportunos fueron al igual como se dan en las series dramáticas. Una atmósfera dramática puede mover fácilmente el corazón de las personas, pero esta es la realidad, la vida no es como un drama. E incluso si no estamos en un drama, aún así las personas pueden enamorarse. Siempre pensé que era algo que solo sucedía en el otro extremo de donde yo me encontraba, y debido a que nada emocionante me pasaba, pensé que era algo irrelevante. Pero ese no es el caso, el amor no es nada especial. Voy a parar de leer esta mierda, me está dando depresión. Eso es lo que querías enseñarme, ¿no es así, Nazuna-chan? Así es, justo lo que esperaba. Después de eso caminamos un poco y las hermosas luces poco a poco se iban apagando. ¿A qué fue ese sonido? Por allá. Es un zoológico. Por Dios, que aparezca un tigre. ¿Te gustan? No, no es eso. En especial al que quisiera ir. O al menos eso es lo que solía pensar, hasta ahora. Por primera vez he encontrado una razón para quedarme en mi ciudad natal. Es porque fue allí donde te conocí, Nazuna-chan. E incluso si no me convierto en un vampiro, mientras siga allí, se sentirá como si tú también estuvieras allí. Ya veo. Regresemos. Está bien, incluso si ahora no podemos ver nada, algún día... Lo siento. No te preocupes, algún día, bajo la luz del día, eso no es un momento para nosotros. Bueno. Pues ya está. A ver, me voy de aquí, me voy de aquí. Ya las tuvo sobre.
Venga, dame autismo. Dame autismo, dame gays y dame cringe. Dios, no quiero golfos, ni grumeados, ni groomers. Quiero autismo, cringe. Qué duro fue leer Yo Fukashi, ¿eh? Creo que pasará bastante tiempo antes de que volvamos. Uy, la verdad, no he salido con buen sabor de boca de ahí. No por culpa del manga, ¿no? Pero pasará bastante tiempo. Vale. Uf, Blue Lock OSTs. Isagi-kun. Pues empezando con las experiencias gays, en preparatoria un güey llegó corriendo diciendo día del beso robado y me beso a mí y a otro güey y pues al chile si me dejo confundido CUMMIES. Pero esta noche está condenada, ¿eh? Al chile. Vamos de 5 en 5, ¿eh? Que ya me estoy cansando, pero... Te consumió el egoísmo, pero porque me hicisteis mind break con la golfería de Yo Fukashi. Me llevasteis a un punto débil y luego me metisteis egoísmo en la vena. Claro, el egoísmo es estar solo y me di cuenta de que estoy solo en el mundo. Entonces me tengo que volver un egoísta. Dar crédito de inocente. Egoísmo, autismo y homosexualidad, literalmente el pic de los animes actuales de deportes. Dark Ray fumando. Dar crédito de inocente. Mi aporte amo Dark. Vale. A ver, 15 bits para uno. Ok. Dar crédito de inocente leyendo Gromukashi no Uta. Dark luego del incidente de Milfbuya. Bat se le pasa y se devora los caps de Blue Lock. Es lo único que me puede curar. Toda la decepción de Yo Fukashi solo me la puede dar Blue Lock. Solo me puede curar. Te verá. Adiós, Yo Fukashi. Te irá bien en la nevera. Ten, llévale esta sábana nueva. Tranquilo, Darko. Siempre me tendrás a mí. Eso le decía Seizuna antes, seguro. Milfbuya. Bájale, güey. Sí le bajo. Pales egoístas. Ahora ya es 1.115. Palos egoístas. 115 de 700. Igual es...